¿Cuánto se avanzó en estos dos, tres días vertiginosos desde que nos vimos el lunes en Mesa de Campeones? Bastante, creo que fueron unos días muy productivos. Hubo muchas reuniones y gente bastante importante cuando empezamos, que quieren apoyar. Así que contento, creo que fueron buenos días. Todavía faltan un par de reuniones más, así que seguir trabajando hasta que termine la semana. Yo y María se van el sábado, creo, así que vamos a trabajar fuerte en este momento, tratar de cerrar todo lo que podamos, tratar de tener esas últimas oportunidades y todo lo que falta terminado para el NBA. Shai, te estuvieron acompañando con visita a Argentina, pero bueno, la necesidad es un poco más para confirmar Fórmula 3 el año que viene y Fórmula 2 el siguiente, ¿no? Sí, totalmente. Creo que el apoyo que me brindó Argentina en este año hizo a mucha gente darse cuenta, entender un poco más la fuerza de todo lo que está pasando, la oportunidad que tenemos como argentinos en un deporte tan lindo como el automovilismo, y hace tantos años nos está faltando un piloto en la máxima categoría. Así que creo que muchos deportistas se están dando cuenta de eso, mucha gente, y la gente también empujando tanto, todos los fans creo que están haciendo un trabajo genial y brindando mucho apoyo, ayuda siempre. ¿Cómo juega esto de la posibilidad de que algún equipo de Fórmula 1 acompañe también? ¿Ellos también presentan algún apoyo presupuestario? ¿Cómo es? Sí. A mí por lo que más me gusta en el equipo de Fórmula 1 es por empezar a ser test en el simulador, por estar un poco más cerca de las carreras, por empezar a estar en ese ambiente un poquito más, poder ir a la fábrica. Entras en ese mundo. Sí, y creo que sería algo muy bueno. El presupuesto sí que aportan entre 30-50%, es una parte bastante grande, pero falta una parte enorme después igualmente. Y creo yo que estar en un equipo de Fórmula 1, más allá de la academia que sea, me va a brindar puertas muy grandes en el futuro. Qué satisfacción, Sí, ojalá que se dé con cualquier equipo, estaría muy contento. Por supuesto, y ya pongan la mirada en vos, es sí, tremendo, ¿no? Totalmente. Agradecido con Yo y María, que obviamente están trabajando fuerte en eso también. Están haciendo un trabajo muy, muy, muy importante de cara al año que viene y de cara a cerrar ellos contratos con la Academia de Fórmula 1, con los equipos de Fórmula 3 y de P2. Están haciendo un trabajo muy bien. Y saber que vas a tener trabajo en 2024 en la Fórmula 2 ya es bárbaro, ¿no? Sería bueno, sí. Ojalá que se pueda cerrar. Todavía no hay nada decidido, pero yo creo que en las próximas semanas seguramente ya lo sabremos. ¿Se van con buenas sensaciones de las reuniones? Sí, contento. Contento, como te dije antes. Mucha gente muy importante que está muy predispuesta a apoyar. Así que contento y con ganas de empezar el NBA. Que se cierre todo rápido y de la mejor forma, Franquito. Te empujamos con el corazón. Gracias por todo. La vuelta durante este año fue hermoso, el apoyo que recibí, tanto de los periodistas, de los fans, de todos los argentinos, para hacerme un poco más reconocido, para que la gente se entere un poco más de lo que estoy haciendo y de la posición en la que estamos. Y fue todo gracias a ustedes.